Won't you give me your Vale, mira, pues vamos a crear el truco de formato, si te parece bien. Venga. Sí, porque es muy fácil. Sí, porque al final. En realidad es trunks. Bueno, vale, ¿buscas o no buscas, amigo? Es este, ¿no? Sí. Hecho, vale. Aquí. Ahí está. Tienes que quitar todos los filtros. Sí. Uh-huh. Tienes que... Vale, perfecto. Muchas gracias también, Durín, por ponerlo, tío. Pues nada, 4 de este, ¿no? Sí, 4 de este. Sí. Luego mete 3 del Gogeta. El Gote es este, el azul este, el otro Unison. Gotenks. Sí. Vale. 3. ¿Vale? ¿Sí? Ninguna, luego 4. ¿Por qué ninguna Supreme cae? Porque es horrenda. Sí. Ah, bueno, no. No. De hecho, aquí hay que cambiarlo. Vale, me he equivocado. Que me estaba confundiendo con Zamasu, tío. Quita el Zeno y mete la Supreme Kai. Ya decía yo. Sí, es que aquí tu plan es diferente. Claro. Porque aquí lo que pasa es que cuando vas a añadirte una carta de la vida a la mano, al final de tu turno eliges una Mono Blue Energy en Active Mode. Eso está bien. Y sí. Con el +1 añades una carta de tu vida a tu mano y eliges una carta de tu mano para ponerla en la vida. Que eso es con lo que te haces el loop de los Gokus. Eso es. Como en esta versión vamos a jugar ese loop, sí, ¿vale? Entonces hay que jugar la Supreme Kai, que te facilita el poder manipular tu vida y tal. Sí. Vale. Entonces, 4 super combo del Zeno. Vale. Lo tienes abajo. ¿Qué hace? Vale. Cuando combas y tienes 5 menos vidas, puedes cambiar una energía por una de tu mano. Ah, mira. ¿Vale? Entonces, muy bien. Tiene ciertas sinergias. Sí. ¿Vale? Luego, yo metería, a ver, vamos a ver, más cartas. Yo metería 4 Vegetas de doble strike. Sí, este es buenísimo. Seguro. Metería también 4 Mai, la que tienes al lado, que te busco en Unison o te busco en Trunks Future. Sí. Vale. Luego ve bajando. 4 Gokus, ¿no? Que no, te sacan, no hace falta. ¿No? ¿No te vas a sacar el Jambo? Sí, ahora. Este? Están ahora. Vale. Son estos. Son. Uh-huh. Bajo un poco más. ¿Vale? 4 Vegeta de estos y 4 Gokus, los que valen 3. Vale. El Vegeta este de Unit Counter Attack, ¿no? Que sale por 1. Sí, esa es buena. Sí. Eso yo metería 4, uh-huh, sinceramente. Hecho. Y los otros. El 4 y 4. ¿Los otros o el 3 y 3? No, el de 3 y 3, perdona. O sea, los que tienes al lado justo. Vale, que 4 y 4. Vale, sí, esos son para manipular la vida, ¿vale? Vale. Vamos a ver un poco el loop con ellos, que es el Vegeta, lo que hace es que el permanente durante el turno de tu oponente, si toda tu vida es mono azul, revelas la carta que te vayas a comer desde la vida y la pones en, ajá, tu energía, y si lo haces, robas una carta. Vale. Correcto. Pero si esta es la carta que te robas de la energía. Correcto. Por vale. Eso es tan importante llevarla a Kai para, uh-huh, manipularte la energía y tal. Para ponerte esta como energía. Al final de tu próximo turno, pones esta carta en tu energía, que hayas puesto esta carta en tu energía, y la pones en el drop. Bueno, pues es un turnito, un loop de turnito bastante chulo, ¿no? Sí, no está mal. Sí. Y después vemos el Goku, que esto es que durante el oponente pues hace lo mismo. Así sí, que perfecto. Después hay un Goku de 1 aquí, que no sé si has visto tú, Alfredo, y has desechado, que por 1, si tu líder es Trunks Future, devuelves esta carta a la mano y al final de el turno del oponente, si no te has añadido vidas a la mano con una opponent attack, eliges un SSB Son Goku Hope for Victory en tu mano y lo juegas. Si esta carta es removida por una Battle Skill, pues esto es lo que cuenta. Que si es removida, ¿vale? Uh-huh. Pones un Son Goku Hope for Victory de tu mano en la energía. Por eso te digo. Vale.
Pues vamos a poner lo que es seguro y luego a lo mejor si nos falta algún hueco metemos esta. Perfecto. ¿Vale? Vale. Entonces yo metería 4 de cada vegeto, Sí. el que vale 5 y el que vale 8, que es Sí. al final tu finisher. Sí. ¿Vale? 4 counterplays estos de Trunks. Sí, muy buenas. ¿Vale? Y luego yo metería un par de Trunks de esos que valen 4. Un par. ¿Vale? Un par. Y luego metería 4 counterplay de Trunks del promo que se puede jugar. Sí, que eso ya. Uf, a ver. Pues esto. Tienes Probando. que quitar ese filtro. Sí. Sí, pues, perdón. Vale. Vale, Tienes que aquí quitar tenemos los el filtros. Gogeta. Baja, 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 baja. Directamente, si ponemos Trunks, saldrá. Sí, Aquí. ahí Y lo este, tienes. 4. Cuatro, cuatro, sí. Vale, pues mira, nos faltaría una carta para poder jugar. Pues la secreta de Gogeta. Gogeta. Ya está. Quita el filtro, eso es. Joder, me está vacilando, ¿eh? Sí, ya lo veo ya. Vale, pues, ¿dónde sale la de...? What? Ah, porque tienes que poner negro, que tiene solo azul. Es verdad. Ahí la tienes. Ahí la tenemos y tendríamos las Eso es. 50 cartitas. Sí. Ahora porque sale el, 50, el 49. No, salen 50. Me sale Sí, arriba los 50. 49, te lo juro, tío. Sí, 40, 49 azul y una negra. Ah, vale, amigo. Esta arriba te las divide en colores. Vale. Pues esta sería, ¿no? Más o menos la Sí, build. dale a View para que la veamos un Vamos poquito. a verla. La voy a publicar, chicos, por si queréis verla mejor. La tenéis ahí en Zenroller, Bubiño 11. Así que sin problema. Vale, ahí la tenemos. A mí me gusta bastante. El rollo está bastante bien. Hay que saber jugarlo también. Y tener suerte con los robos. Sí, no, a ver. Al final lo que quieres hacer aquí es intentar abusar todo lo que puedas, el Vegeta y el Goku de las vidas, Sí. ¿vale? Y sacar cuanto antes puedas el Vegito de 8. Y Sí. si sacas el Vegito de 8, pues no vas a perder jamás. Que el vellito de Ya 8 está. tiene deflect, triple strike, barrier, te hace el Sí. café cuando llega a casa. Y encima, si tu líder Sí. es Trunks del futuro, si esta carta es jugada o ataca, porque encima o ataca, Sí. tu oponente elige dos cartas de su mano y la pone en el bottom of the deck. Oye, Sí. pues bastante bien este belletito, ¿eh? Y si te sale bien, lo haces rápido, porque el Goku y el Vegeta, si no me equivoco, cuando lo pones en la energía en el turno del rival, se ¿Sí? quedan hasta el final del siguiente turno. Sí. Entonces, si por ejemplo, por algún casual, tu rival te pega y te pega y ves dos, ¿vale? Sí. Al siguiente turno tienes dos energías más y Pues puedes sí. fusionar desde las energías el vellito de 5. Sí. ¿Sabes? Entonces, ojo. Ojo al Ojo, temario. que puede ser bastante el hostiazo, ¿eh? Sí, te puede salir. O sea, no me disgusta para nada este mazo en bloque, ¿eh? Ahora que lo estoy viendo así. A ver, mira, si lo veis también, tiene cuatro contraataque por uno. 8, 8. El Vegeta también cuenta. Hostia, pues es verdad. Es verdad. Me parece curioso este mazo, ¿eh? O sea, la capacidad de tener counterattacks cuando casi ninguna otra baraja del formato tiene. Y encima, ¿Vale? pudiendo ir rápido. Sí, y al final tienes un finisher que yo creo, no se me ocurre ningún finisher mejor que que la bicha esta, Que el bellito. el Vegito Triple Strike, Sí. ¿sabes? No, y encima que el Trunks este de 4 es muy bueno, ¿eh? Que por Sí, 2 ese puedes también meter un es otro triple finisher. strike, ojo, ¿eh? Sí, es otro finisher, o sea, es. No sé. Me parece un poco. Me parece bueno. Un poco risky, por así No, no es decirlo. risky, es que al final. El power level del formato tampoco es tan alto. O sea, no es como el formato normal. Entonces, estas estrategias que requieren de un setup un poco más grande, ¿vale? Porque aquí nos estamos yendo a jugadas que a lo mejor haces turno 3, a lo mejor, o turno 4. Y necesitas varias cartas, ¿vale? Entonces, Mira, en este formato. nos están diciendo Alfredo por el chat, Víctor M. Swim,
que si los starters también entran en el formato de store, tienes accesos a los Dimension Magic, ya que el starter de Billeto trae Dimension y Wish. Díselo No, tú. no tiene, solo tienes acceso a las exclusivas de los starters, los Sí. reprints, ninguno. Eso es lo malo. Así que mucho ojo, Víctor, ¿vale? No puedes jugar nada que... Eso, Víctor, lo han hecho porque si no, los colores de los starters tendrían muchísima más ventaja sobre el resto, porque En formato, verde sí. tendría la Shocking, el azul la Dimension y el negro el Power Burst y el BBD. Sí, sobre todo el ¿Sabes? BBD. Sí. Pero bueno, oye, que para que lo sepas, Víctor, ¿vale? Pues nada, pasamos con la siguiente. ¿Cuál vemos primero? ¿Zamasito o Shinsen Rona?